Personal de la Policía Estatal acreditable realizó un operativo de seguridad en el poblado Pueblo Madero El Playón perteneciente al municipio de Acapulco, donde localizaron a dos personas privadas de la vida y cinco heridos por arma de fuego. Tras un reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Estatal se trasladaron al poblado Pueblo Madero El Playón, ubicado en las cercanías de la comunidad de Saltianguis, donde fueron encontrados los cuerpos, sin vida por proyectil de arma de fuego de un menor de 16 años de edad, así como de José Roberto N. de 28 años de edad, derivado de una balacera, refirió el reporte. Asimismo, en ese mismo lugar fueron localizados heridos por arma de fuego tres menores, dos de ellos de 13 años de edad y otro de 17 años, así como Misael N. de 22 años. Eduardo N. de 27 años de edad, quienes fue trasladados a diferentes centros hospitalarios para su atención médica. Cabe señalar que por versiones de personas del lugar, los hechos ocurrieron cuando los varones se encontraban sobre la carretera federal Acapulco, Chilpancingo, siendo agredidos por sujetos desconocidos quienes se desplazaban a bordo de un vehículo sin referir las características. Por tal motivo, instancias estatales y federales acreditadas en el Grupo de Coordinación Guerrero implementaron un operativo para dar con el paradero de los responsables de estos hechos. En tanto, personal del Ministerio Público se trasladó al lugar para dar fe de los hechos y realizar las diligencias correspondientes por ley.